Pasamos a la siguiente noticia, si te parece, ¿vale? Exactamente. Que sigue la misma temática. ¿Os acordáis que dijimos que íbamos a hacer un seguimiento, ¿no?, de aquellas distribuciones que pudieran llegar a pasar como alternativas a temas de CentOS? Entonces ya os estuvimos comentando Alma Linux, ¿no?, que sería una comunidad, ¿no?, que parte de la pasta de Cloud Linux, ¿no?, que es una distribución de pago, ¿no?, que podríamos llegar a utilizar, que era compatible con RHEL y tal. Bueno, pues esta gente se ha liado la manta a la cabeza y resulta, Anthony, que tenemos, ¡tarán!, versión beta ya disponible desde el día 28 de enero de 2021, beta 1 de la 8.3, compatible con Red Hat 8.3. Esta gente ha sacado ya distro. Y si, ¿cómo se nota si cuando metes Linux, Pastuki y tal, eh? Sí, claro. Si Rocky Linux ya estábamos sorprendidos por el 31 de diciembre, que claro, esto 31 sale de marzo. De marzo, perdón. Sí. Esto aquí sale del bolsillo de Cloud Linux, ¿verdad? Está claro. Claro, por eso lo evidentemente. Pero en 2 meses lo lograron. ¿Dos meses desde el anuncio? Sí. Y es beta, ¿eh? Y es una beta. Entonces, lo que quería comentar con nuestra gente, con nuestra comunidad, es si queréis que la probemos. Es decir, si os resulta interesante hacer alguna pruebecilla y tal, y ver qué tal va, cómo funciona el sistema de instalación y tal, pues si queréis que le echemos un vistacillo, en la siguiente sesión práctica podríamos descargarnos la versión de Alma Linux y hacemos una instalación y vemos qué tal funciona, cómo es el instalador, cómo funciona, ver la instalación de paquetes. A ver, tendría que ser una Red Hat, sería utilizar DFN o YUM, o sea que eso no sería mucho mérito, pero a ver qué kernel trae, ¿no? Sí, y ver qué es lo que tenemos. Cómo pinta. Entonces, si estáis interesados en que os enseñemos un poquito esta posible alternativa, ¿no?, de software libre de sustituto de CentOS, que ya tienen beta, pues si ponednoslo en los comentarios y nos decís a ver si os resultaría interesante o no, ¿vale? Lo mismo para Rocky Linux, lógicamente, cuando tengamos claro, ya la pero eso, claro, cuando tengan la... Claro, porque eso estaría previsto para el día 31 de marzo, ¿no?, si no recuerdo mal. Exactamente. Es decir, dentro de la política sería para el día 31 de marzo, entonces claro, sería ya dentro de un mes. Igual nos da tiempo a un par de prácticos, ¿no? Exactamente. Y sí, de todas maneras, si queréis que comentemos cualquier otra cosilla, que nos deis feedback, ¿no? Si os ha gustado lo de esa parte de práctica, si os interesaría de otras nubes. Si, por ejemplo, queréis que traigamos cosas de temas de Google Cloud, por ejemplo, si queréis que traigamos otros proveedores más pequeñitos, rollo Linode, por ejemplo, podría ser una opción, que también tiene proveedor para Terraform, pues sí, nos decís qué es lo que os apetece, ¿vale? Con gusto, escriban sus comentarios.